pudo haber sido, como dicen por ahí, un intento de atentado en contra de Nayib Bukele que no le salió como lo tenían planeado. Lo que sí realmente es preocupante es que ciertos youtubers, no mencionaré nombre o ciertos programas, como el del Álvaro Méndez, se vuelven cómplices de criminales y no salgan a rechazar a este tipo de personas. Esta es la clase de seguidores que tiene el señor Méndez. Sicarios dispuestos a todo por el odio y resentimiento que provoca el que se haya terminado el negocio del mal de muchos. Estás en el canal Política y Fe. Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. El pasado mes de octubre, faltando 15 minutos para la finalización de la inscripción a candidatos a la presidencia para las elecciones 2024-2029, el presidente de la República, Nayib Bukele, se inscribió bajo un fuerte sistema de seguridad presidencial, lo cual me parece hasta poco con la gran cantidad de enemigos que tiene el presidente, tanto dentro del país como afuera, que muchos quisieran convertirlo en historia, porque a muchos no les gusta y tampoco les conviene, porque deja a todos en evidencia de lo incompetente que son. Muchas personas criticaron este sistema de seguridad, lo cual lo consideraron demasiado excesivo. Achís, el que dice que somos el país más seguro del mundo, el que dice ser amado por el 99.9999% de la población. Achís, qué comentario más pendejo, obvio que se tiene que cuidar al que mandó a quitar a todas las pandillas. Si las pandillas ya están quitadas, ¿de quién hay que cuidarlo? Ya les dije que mientras haya frentudos y arenacos sueltos, hay que redoblar cuidados con el presidente. Los arenacos y frentudos son asesinos despiadados que gozan con derramar la sangre de los salvadoreños honrados. Pero en el 2024 ya no existirán y ahí estaremos en paz completa. La seguridad es para protegerlo de bestias como ustedes. Ustedes son solo peones que han perdido privilegios y que todo lo quieren por la fuerza. A este tipo de personas que a veces dudo de su capacidad arterial, porque veo que no les llega el oxígeno suficiente al cerebro, no se dan cuenta que estas personas solo necesitan acertar una vez para terminar con la ilusión de todo un país. Así como sucedió con el candidato Galán en Colombia y Colosio en México. Aparte de todo esto, muchos suscriptores de este canal me han pedido que hablen de este tema, porque muchos tienen preocupación, tienen miedo de que algo le pueda pasar al presidente Nayib Bukele. Pero, a raíz de cierta información y cotejando algún tipo de información, puedo afirmar que la vida del presidente Nayib Bukele puede estar en peligro. Puede ser que esté equivocado o no, pero no me cabe ningún tipo de duda que la oposición se encuentra con aquel enunciado que dice: situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. En este video hablaremos por qué como salvadoreños tenemos esta inquietud que llega a convertirse en una preocupación el saber que hay personas que quieran terminar con la vida del hombre que cambió la historia de El Salvador. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. La figura del sicario es concebida como aquel individuo que asesina por encargo a cambio de un determinado pago, ya sea monetario o por bienes materiales, o inclusive como cobro de un favor, y en donde se establece una relación de tipo convenio que mantiene al sicario como el autor material del crimen, que es pagado por un autor intelectual.
Tomando esa premisa, podemos determinar que hay una cantidad de personas que estarían dispuestos a pagar porque este tipo de situaciones se llevaran a cabo, ya que el daño que el presidente Nayib Bukele les ha ocasionado al FMLN y ARENA son daños totalmente irreversibles. El expresidente Mauricio Funes, en un tuit que borró posteriormente, critica la seguridad del presidente Bukele el día de su inscripción, pero también recordemos lo que en cierto momento dijo cuando se le relacionaba con ahora el reo Alejandro Mason, que era parte del mecanismo de inteligencia del Estado. ¿Y cuál es el problema de preguntar si el presidente Bukele estuvo reunido en casa presidencial y no se supone que él labora en casa presidencial? ¿No se supone de que el presidente vive en su residencia en Nuevo Cuscatlán y labora en casa presidencial? Es su oficina de trabajo, es la oficina de trabajo que hemos tenido todos los presidentes de la República desde que casa presidencial fue trasladada precisamente a donde se encuentra en estos momentos sobre la Alameda o la Avenida Araujo. Entonces, yo no veo cuál es el delito de eso. El asilado nicaragüense tiene razón. Todos saben que el presidente Bukele tiene su residencia en Nuevo Cuscatlán y labora en casa presidencial. Eso es totalmente cierto. Y por esa razón se crean anillos de seguridad y se le brinda todo lo que sea necesario para protegerlo. Utilizando su misma lógica, señor Funes, todos sabíamos que el presidente llegaría al Tribunal Supremo Electoral a inscribirse. Era una situación bastante predecible, que aparecía también de manera pública y que se debía brindar la seguridad necesaria, aunque a muchos no les guste e inclusive la critiquen. El youtuber Joseph Isaac en un video mencionó lo siguiente. Y ahí está el dibujito de un toro, no sé qué es esa vaina, y aquí pueden ver ustedes al mismo tigre guanaco que está hablando con los candidatos del FMLN diciendo y asegurando que la mesa está servida. Ahí está, ¿ven? Es la misma cuenta, gente. Ahí ven ustedes el tigre, ven el nombre, el tigre guanaco, y es el que está pidiendo un héroe que quiera quebrarse a Nayib Bukele. Pedía ese día en la noche, solo que lo descubrieron, creo, y le rastrearon lo rastrearon y el señor eliminó su cuenta. Pero ahí están, gente, para los que no les ha quedado claro, se tienen que poner las pilas, porque si no es muy probable que les quiten a su candidato para presidente que ustedes sienten que los representa. Sí, gente, hay intentos, es obvio, se siente en el ambiente que quieren darle en la nuca a Nayib Bukele. Se lo voy a decir así para que ustedes me lo entiendan. Y están creando una campaña para retar a Nayib Bukele a que salga sin seguridad. Ese día, dice, este sujeto, según un testigo, iba empujando para llegar hasta enfrente, y según la testigo andaba armado. Deberían de investigar quién es ese en realidad. Vean, no soy yo, gente, el que digo, es la gente la que está poniendo que este muchacho de lentes andaba armado y quería llegar hasta donde Nayib Bukele. De hecho, miren ustedes la mirada desafiante que le tiraba a la gente, y hasta se reía cuando la gente lo estaba grabando, y al final se terminó yendo, se terminó escondiendo cuando la gente lo empezó a señalar y dijeron que él era el que estaba generando el problema. Y aquí ponen, pues aquí me están escribiendo a mí en Twitter, que hay testigos que dicen que iba armado el sujeto. O sea, como les digo, puede haber sido, gente, pudo haber sido, como dicen por ahí, un intento de atentado en contra de Nayib Bukele que no le salió como lo tenían planeado. Cierto o falso, ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones al respecto. Pero como salvadoreños, siempre tenemos que estar atentos a cualquier situación de estas, porque todos somos responsables no solo de salvaguardar la vida del presidente, sino de todos los salvadoreños, aunque a algunos les encanta lo contrario, como muerte revolución venceremos. ¿Verdad, señores del FMLN?
Lo que sí realmente es preocupante es que ciertos youtubers, no mencionaré nombre o ciertos programas, como el del Álvaro Méndez, se vuelven cómplices de criminales y no salgan a rechazar a este tipo de personas. Pero esa libertad se acaba cuando alguien se ofrece como un francotirador y ellos, en vez de condenar la acción, la aplauden. Y saben que aquí en Los Ángeles, aquí está un francotirador para ustedes, loco. Gracias, viejo. Eso, sí, eso me llega. Y saben que aquí en Los Ángeles, aquí está un francotirador para ustedes, loco. Gracias, viejo. Eso, sí, eso me llega. A partir de este momento, les hago un llamado a que compartan esta información, porque considero que estar aplaudiendo este tipo de acciones va más allá. Una cosa, señor Méndez, es que tengamos diferencias políticas, que eso es normal. Podemos pensar diferentes, podemos creer en cosas diferentes, pero en lo que no podemos permitir es que abiertamente se diga y se aplauda a alguien que se ofrece como un asesino. La pregunta es ¿por qué? Porque de otra manera ellos no tendrían ninguna oportunidad, pero ni remota, en ganar una elección por medio del voto. De eso estoy en un 100% seguro que no sucederá. Pero sí condeno de manera enérgica que no se condene, o por lo menos que se censure. Esta es la clase de seguidores que tiene el señor Méndez. Sicarios dispuestos a todo por el odio y resentimiento que provoca el que se haya terminado el negocio del mal de muchos. Con todo esto que vemos, porque no tenemos que pensar que este tipo de gente puede organizar o simplemente pagar porque suceda, recordemos que ellos solo tienen que acertar una vez para tener éxito. Y lo que buscan, ya que en sus sueños más húmedos, son volver al poder sin importar las circunstancias. Son personas realmente maquiavélicas. Todo lo que digo o todo lo que menciono no es para alarmarlos. Lo digo para que tengamos el cuidado y prestemos atención a todas las amenazas, porque de todos es conocido que hay youtubers que les pagan por decir todas estas tonteras. Y si no me creen, escuchen lo siguiente. Bueno, ayer de la presión, compartan mejor, voy a estar chingando. Miren, y ustedes que no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer ustedes. Bueno, ustedes me dicen a mí, bueno, Álvaro, y vos no trabajas. A mí me pagan por hacer esto. A mí me pagan por hacer esto. ¿Y ustedes qué están haciendo? A mí me pagan por hacer esto. ¿Y ustedes qué están haciendo? Desde este canal repudio y condeno a todos aquellos que se presten para atacar al presidente Bukele. Y le pido a su cuerpo de seguridad que si hay que pagar más por proteger su vida, el mismo pueblo estoy seguro que no pondrá ningún reparo en colaborar, porque los malos como este señor Méndez, lo único que desea es el poder sin importar el medio ni la forma para lograrlo. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.